Daremos inicio a la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato, para el periodo 2018-2021. Buenas noches, integrantes del Ayuntamiento electo, integrantes de la comisión instaladora, invitados especiales, público en general. Siendo las 0 horas del día 10 de octubre del año 2018, damos inicio a la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento Constitucional para el periodo 2018-2021 del municipio de Salamanca, Guanajuato. En cumplimiento a lo que establecen los artículos 116 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 29 y 32 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, reunidos en este salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato, el recinto oficial del Honorable Ayuntamiento. El de la voz, José Luis Montoya Vargas, primer síndico municipal, quien fui nombrado secretario de instalación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato para levantar la presente acta. Doy fe del desarrollo de la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento para el periodo 2018-2021. Se encuentran presentes los miembros de la comisión instaladora conformada por los ciudadanos Joel Rojas Navarrete, Óscar Alejandro Galindo Novoa, Juana Concepción Miranda Mosqueda, Armando Vázquez Rivera y Rubén Alberto Zavala, regidores del Ayuntamiento saliente, que por acuerdo de la 72ª sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre del 2018, fueron designados por el Honorable Ayuntamiento 2015-2018 como integrantes de la comisión instaladora a que se refieren los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a quienes solicito se sirvan efectuar el pase de lista de asistencia de los integrantes electos para el Ayuntamiento 2018-2021. Ciudadana María Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal electa. Ciudadano José Luis Montoya Vargas, primer síndico electo. Presente. Ciudadana María Dolores Ochoa Echeveste, segunda síndica electa. Ciudadano Armando Alonso Olivares, primer regidor electo. Ciudadana Alma Angélica Berrones Aguayo, segunda regidora electa. Ciudadano Juan Carlos González Muro, tercer regidor electo. Ciudadana Emilia Alejandra Verástegui de la Garma, cuarta regidora electa. Ciudadano Víctor Hugo Rueda Olmos, quinto regidor electo. Ciudadana Isabel María Campo Martín, sexta regidora electa. Ciudadana María del Carmen Campos García, séptima regidora electa. Ciudadano Gerardo José Aguirre Cortés, octavo regidor electo. Ciudadana Karina Cárdenas Diosdado, novena regidora electa. Ciudadano Óscar Ignacio González Alcaraz, décimo regidor electo. Ciudadana Ana Laura Robles Rosales, décima primera regidora electa. Ciudadana Aída Araceli Muñoz Cetina, décima segunda regidora electa. E informo que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del ayuntamiento correspondiente a la administración 2018-2021, motivo por el cual se declara que existe quórum legal para sesionar en términos de lo que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Concedo el uso de la voz al ciudadano José Luis Montoya Vargas, primer síndico del Ayuntamiento Constitucional electo, para que continúe con la conducción de la segunda de la sesión solemne. Le hago entrega del expediente que comprende el listado de síndicos y regidores convocados y copias de sus constancias de mayoría expedidas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Solicito a todos los presentes
ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. Todos los presentes, les pido entonemos el himno nacional. Siempre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siempre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Padre, a tus sienes de oliva, hace el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios escribió. Hace osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo te dio. Ambos al grito de guerra, nadie rió. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Exhalar en tus aras su aliento, y con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, laurel para ti de victoria, y un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Danos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridor. Que tiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Que tiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Con respeto, despedimos a nuestro lábaro patrio. Thank you.
Respetuosamente pido tomen asiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se concede el uso de la voz a la licenciada María Beatriz Hernández Cruz, presidenta municipal electa, para que rinda la protesta de ley y con ello desempeñe el cargo que le fue conferido por la voluntad de los ciudadanos del municipio de Salamanca, Guanajuato, por un periodo de 3 años que comprenden del 10 de octubre del 2018 al 9 de octubre del 2021. Yo, María Beatriz Hernández Cruz, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se me ha conferido como presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato. Solicito a los integrantes del ayuntamiento, síndicos y regidores, para tomar la protesta, por el periodo 2018-2021. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande. Queda instalado legalmente el ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato, para el periodo 2018-2021. Hágase la notificación oficial de la instalación del ayuntamiento del municipio de Salamanca a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado y de la Federación, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato. Señor secretario, pueden tomar sus lugares. Una vez que ha quedado instalado el ayuntamiento, se concede el uso de la voz a la presidente municipal, María Beatriz Hernández Cruz, para que en términos de lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, dé a conocer a la población los propósitos y objetivos del gobierno municipal contenido en su plan de trabajo para el trienio al que fue electa. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión solemne de instalación del Honorable Ayuntamiento 2018-2021, que nos llena de esperanza y alegría por un nuevo comienzo para Salamanca. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de mi familia, de todos los integrantes de este honorable ayuntamiento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este acto tan trascendente para nuestra ciudad. A lo largo de estos meses, hemos podido estar en contacto con los distintos sectores de nuestra sociedad: colegios, asociaciones, empresarios, jóvenes, mujeres, hombres, con quienes hemos
establecido un diálogo franco, directo y sincero. Todos han pedido que trabajemos por recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro municipio, combatir con firmeza la corrupción e impunidad y tener un gobierno sensible y cercano a los ciudadanos. Hoy, frente a mis compañeros síndicos y regidores, refrendo mi compromiso de trabajar cada día junto con ustedes para dar respuesta a las necesidades y a los retos para devolver la paz y la tranquilidad, erradicar la corrupción y ser un gobierno de puertas abiertas, cercano y sensible con los ciudadanos, pero sobre todo con aquellos que más nos necesitan. Por eso, ante ustedes presento los grandes ejes que regirán nuestro quehacer diario para dar resultados a la gente buena de Salamanca. Nuestra administración tendrá un modelo de gestión que pondrá el centro de todas las decisiones al ciudadano, a su familia, a su gente. Tendremos cuatro ejes fundamentales de acción, siendo el principal la seguridad. Con la seguridad, todo. Sin la seguridad, nada. En este eje trabajaremos sin descanso, con profesionalismo y honestidad por el bienestar de los salmantinos, iniciando con la recuperación y formación de la nueva Policía de Salamanca, formados con valores y principios desde un nuevo modelo de Academia de Policía que nos permita contar con los mejores hombres y mujeres al servicio de los ciudadanos, con prestaciones dignas, equipamiento de punta y el uso de la tecnología e inteligencia para atender la prevención del delito. Será una policía de proximidad ciudadana para cuidar nuestras casas, negocios y escuelas y podamos volver a vivir con tranquilidad. Buscaremos la participación de todos los ciudadanos, empresarios, la academia, en suma, formaremos una triada entre el gobierno, los empresarios y los ciudadanos. Nuestro segundo eje será el desarrollo humano. Pondremos un énfasis muy importante en los programas sociales en beneficio de los más necesitados. Para esto, vamos a fortalecer el trabajo del DIF municipal para que se convierta en una dependencia con los recursos necesarios para atender lo más valioso que tenemos todos, son nuestras familias. Deporte y la cultura serán una parte muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades y colonias. Acercaremos la cultura a cada espacio público con el que contemos para que nuestros niños, jóvenes, adultos mayores tengan acceso a ella y puedan desarrollarse sus capacidades. Será una palanca muy fuerte de acción dentro de la Estrategia General de Seguridad para Salamanca. Desarrollo social será una parte fundamental para hacer llegar los apoyos de todos los programas sociales a quienes verdaderamente los necesitan y evitaremos la duplicidad de programas y apoyos. Haremos más con menos. Nuestro tercer eje es el desarrollo económico. El gobierno municipal será el principal aliado de todos los ciudadanos que quieran emprender un negocio para progresar y prosperar sobre la base de su propio esfuerzo. Vamos a impulsar y fortalecer nuestra economía interna del municipio y generar riqueza, transparentando todo el proceso de trámites para que las autorizaciones de licencias de funcionamiento mediante el uso de la tecnología y trámites digitales en donde los ciudadanos cumplan con lo que la ley y los reglamentos señalen y así poder ir erradicando de raíz la corrupción. La promoción de las ventajas competitivas de nuestro municipio nos permitirá ser un destino importante para la atracción de inversiones propias y foráneas. Para eso, generaremos las condiciones de infraestructura necesarias para la instalación de un parque industrial para Salamanca. El turismo será parte importante para el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, desde la promoción de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra industria, el campo, que sin duda será una gran oportunidad para todos.
Vamos a trabajar de la mano con el gobierno del estado y el gobierno federal para hacer realidad y aterrizar la inversión en la rehabilitación de la refinería de Salamanca, que sin duda representará una derrama económica importante para nuestro municipio. Nuestro cuarto eje es la infraestructura. Debemos preparar a Salamanca para el presente y el futuro. Un municipio bien conectado, con equipamiento urbano y movilidad que nos permita ser competitivos y ser el mejor lugar para vivir e invertir. Vamos a analizar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ordenamiento ecológico y territorial que nos permitan contar con el Plan Integral de Urbanización del municipio, pavimentación de áreas verdes, pavimentación, áreas verdes, iluminación, mantenimiento de vialidades, señalítica, etc. Plan Integral de Movilidad y Transporte Público. Programa de Infraestructura Deportiva, Cultura y Educación. Obras de equipamiento urbano, centro de convenciones, modernización de accesos de nuestra ciudad, recinto ferial, entre otros. En suma, una ciudad moderna, ordenada y segura. Todo esto lo haremos utilizando las mejores prácticas en la administración, con capacitación permanente de nuestros servidores públicos y el uso de la tecnología con el objetivo claro de tener un gobierno y una ciudad digital que estén siempre al alcance de todos los ciudadanos, logrando con esto combatir la corrupción y ser un gobierno transparente, cercano, muy cercano a nuestra gente. Salamanca lo necesita, nos necesita, compañeros, nos necesita, compañeros síndicos y regidores. Estoy segura que juntos haremos posible que Salamanca vuelva a vivir en paz y con tranquilidad. Muchísimas gracias. Nuevamente, se concede el uso de la voz a la licenciada María Beatriz Hernández Cruz, presidente municipal del municipio de Salamanca, Guanajuato, para que proceda a clausurar la presente sesión solemne de Cabildo. Siendo las 12:25 horas del día 10 de octubre del año 2018, declaro legalmente clausurada la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. Muchísimas gracias, buenos días y felicidades a todos. Señor secretario.